Él es el director del ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y esta semana veíamos, perdón, la semana pasada, o fue esta semana, coronel, esta semana fue, donde anunciaban la recuperación de 20 millones de dólares más. Así que sobre este tema y otros también. Le doy y le cedo el paso al ingeniero Jaime Velázquez para que inicie la entrevista. Adelante, Jaime. Gracias, mi querido Enrique. Coronel, bienvenido. La verdad es que hablar del tema del ISPOL es complicado por todo lo que ha sucedido, ¿no? Y por todo lo que se ha hablado en una y mil medios de comunicación y todo lo que se ha vivido durante el tema. Pero también es cierto que sí se ha recuperado algo del capital que en un momento dado se fugó de las arcas del ISPOL y que pues obviamente el gobierno ecuatoriano es quien respondería en el caso hipotético no consentido de que no se recupere todo. Así es como están las cosas actualmente. Sin embargo, quisiéramos saber de los que usted nos dijo la última vez que fueron 300 recuperados, ¿cuánto lleva hasta ahorita y cuánto es la probabilidad de recuperar los 900? Porque ese es el gran objetivo. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Jaime. Buenos días, Enrique, y a todos quienes nos escuchan y nos miran. En primer lugar, agradeciéndoles por este espacio que es fundamental para que la gente continúe informada y sobre todo el tema ISPOL no sea desvanecido, porque el crimen organizado lo que busca es eso, que vaya perdiendo protagonismo para que se faciliten los canales de impunidad. En cuanto a las cifras, hay que recordarlas. El ISPOL tenía aproximadamente 1.550 millones de dólares de capital y el atraco se ha calculado en una cifra cercana a los 950 millones de dólares. De esos, 804 millones de dólares fueron reclasificados por disposición de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué significa esto? Que en los estados financieros del instituto pasaron del rubro inversiones vencidas a cuentas por cobrar. Realmente eso es un detrimento del patrimonio que fue cercano al 60% de lo que tenía el ISPOL. De ese total de 804 millones de dólares es que nosotros sacamos la comparación de lo que se va recuperando. Hasta el día viernes anterior habíamos recuperado ya 348 millones de dólares. El 10 de noviembre recibimos la notificación del gerente general del Banco Central, el magíster Guillermo Avellán, para quien va también un agradecimiento y reconocimiento por la colaboración que nos ha brindado. Y él nos había indicado que el Citibank Nueva York había realizado ya la transferencia, la devolución de 20.235.000 dólares. Entonces, sumamos un total efectivo que ya ha ingresado a las cuentas, inclusive que valores de ese rubro ya han sido utilizados, de 368 millones de dólares, que comparados con los 804 es una recuperación efectiva del 45%. Sin embargo, el señor ministro del Interior, el ingeniero Juan Zapata, le recalcaba a la colectividad que también estamos en el transcurso de recuperar 72 millones de dólares que están confiscados en el Zafra National Bank en cuentas del señor Jorge Chirres Miño, porque son recursos que le pertenecen al ISPOL. El Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos, el 28 de septiembre de este año, presentó un documento ante la Corte del Distrito Sur de la Florida solicitando que esos valores pasen al erario norteamericano. Bueno, el 28 de octubre, en cambio, nuestros abogados internacionales ya han presentado un escrito indicándole que somos los legítimos propietarios, pero además nos garantizaba el señor presidente Guillermo Lasso, para quien tenemos que ser gratos y reconocer que nos ha dado el apoyo y la cobertura política para estas tareas de recuperación, que se han realizado las gestiones diplomáticas para resaltar que esos recursos son de 90 mil familias que dependen de la Seguridad Social Policial, y por eso estamos expectantes que ojalá en el primer trimestre del próximo año se pueda incluir a la recuperación y ahí totalizaríamos casi el 55% de lo atracado. Oye, acuérdense, pero igual le falta bastante. Claro. Falta todavía un rubro que es fundamental y que además siempre nos va a mantener en la incertidumbre, y por eso aprovecho para hacer un llamado público al equipo de asesores del presidente electo, Daniel Noboa Sin, porque yo considero que ya es el momento oportuno en que ellos nos soliciten las reuniones respectivas para informarles los detalles de cuál es la situación del ISPOL, pero sobre todo quiero ser optimista de que nos garanticen que vamos a continuar con este apoyo. En virtud de lo cual, si no tenemos este compromiso de las más altas autoridades del Estado, nosotros podemos hacer gestiones judiciales, extrajudiciales, inclusive mediáticas, pero siempre se requerirá ese apoyo, ese paraguas, ese colaboración rotunda que sí lo hemos tenido en el gobierno saliente y que esperamos continúe en el gobierno entrante. Pero, coronel, a ver, esta
cifra o valor que faltaría por recuperar. La garantía es que si no lo recupera el gobierno nacional, ¿va a devolver ese dinero o no? Esa es parte de la trama de corrupción que se vivió. Mire, en el gobierno que feneció en mayo del 2017, en los últimos días sacaron el reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y mañosamente pusieron una garantía teórica. ¿A qué me refiero yo con una garantía teórica? Que en el supuesto no consentido de que se requieran recursos para el ISPOL, los pone el Estado. O sea, algo similar a lo que le hicieron al IES, ¿no? Al IES le dijeron, tú no necesitas mucha liquidez, te vamos a cortar el aporte del 40% y cuando precises me avisas. Bueno, yo les hago la pregunta al revés. Ahora, en esta situación financiera del gobierno, por más buena voluntad que existiese de las máximas autoridades, ¿de dónde nos van a transferir recursos al ISPOL, al ISFA, al IES? Entonces era una forma ficticia de decirle al conglomerado, tranquilos, no pasa nada. En el que se quiera, en el momento que se precise, nosotros transferiremos. O sea, yo te ofrezco, busca quien te dé. Lo más importante es siempre tener una administración correcta. Entonces, finalmente, si no recuperamos lo que falta, claro, Jaime, estamos expuestos a que la factura la terminemos pagando los 17 millones de ecuatorianos. Pero de eso no se trata. Por eso es que es importante que se comprenda que hay dos objetivos nacionales para continuar recuperando los recursos del ISPOL. El primero, el darle sostenibilidad al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Pero el segundo, el demostrar que la impunidad no puede vencer, porque si no se constituye en un factor motivante para que las nuevas generaciones hagan lo mismo, se roben unos cuantos millones de dólares, de ahí mismo destinen recursos para su defensa, cumplan sentencias irrisorias de 3-4 años y luego salgan, como lo hemos visto en el Ecuador, inclusive a ser conductores de programas de radio. Ese es el país. Correcto. Oye, coronel, pero a ver, yo volví a una cifra, ¿no? Hablábamos de 904 que le mandaron a cuentas por cobrar. De esos 904 pasarían 368, digamos, más o menos, ya no por cuentas por cobrar, sino parte del patrimonio. Le faltarían unos 400 y pico. Así, ¿verdad? Es. Casi 500 millones. ¿Sí? Pero la pregunta es que hay una cifra que no me queda clara. De los 900 y pico que usted habló, dijo solamente 800 y pico son los que tenemos que recuperar. ¿Qué pasa con los otros 100 millones? Le explico. Cuando el ISPOL detecta el atraco, se trata de cuantificar cuál es la afectación. Entonces, cuando yo le digo que de los 1.550 millones de dólares que tenía el ISPOL, aproximadamente la afectación es de 950 millones de dólares, pero que de esos 950 millones de dólares ya 804 pasaron de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, es porque a esa fecha la Superintendencia de Bancos dice, mira, estas inversiones que ya tienes vencidas y que no te han pagado en tanto tiempo determinado, ya no son vencidas, son cuentas por cobrar. Pásalas a un detrimento de tu patrimonio. Pero la diferencia entre 804 y 950 son los posteriores vencimientos que algunos ya se han presentado y otros se van a seguir presentando. Entonces, por eso es que la magnitud del atraco es de 950 millones de dólares. Ahora el problema es el siguiente. Si de los 950 millones de dólares, 804 ya no te los pagaron, lo más probable es que la diferencia, si son los mismos deudores, tampoco te los paguen. Entonces, ahí viene la diferencia. No sé si con eso queda más claro, Jaime. Queda clarísimo. Y va en contra del patrimonio de la ISPOL garantizado por el gobierno nacional para pagar toda la factura de lo que no se recupera. Así, claro, así de sencillo. Decían, ustedes tranquilos, esto está garantizado a nivel de, inclusive, de constitución, de leyes, de reglamentos, pero el rato que se precise, la pregunta es, los recursos no caen del aire, pues entonces el problema era, sí, tranquilos, mientras ahora no se necesite y cuando en el futuro sea necesario, ahí estarán. No van a estar. Ahora, explícame un poquito, esto es como el fondo de cesantía de algún momento dado que estuve en la Comisión de Tránsito, este es el fondo de cesantía de los uniformados, digamos, ¿verdad? Es decir, ese dinero que está guardado por parte del ISPOL, que es el seguro de los policías, cuando alguien se retira, me imagino que los jubilan, y de ahí sale el dinero para la jubilación, y me imagino que tienen algún tipo de bono, algún tipo de, no sé, cesantía, que se les... ¿Cuánto un policía normal recibe por salir de las filas de la Policía Nacional después de haber prestado su servicio? La Policía Nacional tiene una particularidad. Tiene dividido el ISPOL del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional.
que en otros casos son seguros integrados, ¿no? En el caso del ISPA, por ejemplo, la cesantía está dentro del ISPA, para nosotros no. Y además fue lo mejor, porque la cesantía es un fondo que tiene un capital ahora cercano a los 1.100 millones, o sea, también es considerable, es respetable. De hecho, la mañosería, porque no hay otra forma de llamarla, buscaba unificar los dos seguros, para que el atraco sea descomunal todavía. ¿Ya? Entonces, la ley que está vigente prevé que las nuevas generaciones ya no aporten a la cesantía, sino que ese seguro sea administrado por el ISPOL. Se da cuenta cómo querían hacer esta caja común del atraco. Pero por suerte todavía subsiste este servicio de cesantía de la Policía Nacional. Y cuando un servidor policial se acoge al retiro, por ejemplo, en los grados iniciales que ya pueden hacer, lo que es un sargento primero con 20 años de servicio, recibe aproximadamente unos 65 mil, 70 mil dólares, que ese es un dinero que le dan una sola vez, un pago de cierre de su carrera, se podría decir, y que también hay otros problemas ahí. No tenemos una educación financiera que les permita a nuestros compañeros saber sacarle provecho a esos valores. Entonces, muchas de las veces, ¿en qué termina? Que van con sus 65 mil dólares a una cooperativa y las ponen en una sola póliza porque les dan un 7-8% de interés, pero no se dan cuenta del nivel de riesgo porque ni siquiera están garantizados, pues pasaron ya el límite de los 32 mil 500 dólares que son para las cooperativas del segmento A o del segmento 1. Entonces, ¿es por qué? Porque no tienen esa educación financiera de diversificar, de tener por lo menos en diferentes instituciones financieras y sobre todo por meterlo a producir, pues no, lo importante sería que ese capital vaya a producir, pero eso es por un lado. Y el ISPOL, por su cuenta, se hace cargo del pago de la pensión mensual. Entonces, nosotros somos los que le vamos a decir al policía de ahora hasta que usted fallezca, y cuando usted fallezca, su esposa va a recibir la pensión. ¿Cuál de los dos fondos, si usted me pregunta a mí, son más fundamentales? Los dos son importantes, pero mayor trascendencia tiene el ISPOL, porque el ISPOL es de larga data y hay que cuidarle la sostenibilidad. El otro sí se precisa también como una indemnización profesional, pero en el momento de los momentos, la prioridad para mí es el ISPOL. Sí, totalmente de acuerdo. Enrique San Martín tiene más preguntas para usted, coronel. Muchas gracias por resolver las mías. Un abrazo. Gracias, Jaime. Un abrazo. Gracias, Jaime. Coronel, conversábamos en algún momento, ustedes contrataron una firma extranjera, francesa, para seguir la ruta del dinero. ¿Cómo avanza esto? O sea, todo esto que están recuperando ahora, ¿es trabajo que está haciendo este bufete de abogados franceses? Yo he sido claro en decir que cuando hablamos de tareas de recuperación, cuidado y se cae en la tentación de identificar a una sola persona como la protagonista de la recuperación. Okay. Esto es un cúmulo de voluntades y de acciones que permiten finalmente tener un éxito global. Nosotros meses atrás, y ya inclusive feneció el contrato, tuvimos ya una relación con un consorcio nacional. Que ese consorcio nacional tenía dos tipos de honorarios, un honorario fijo y un honorario variable. El honorario fijo era por 2 años de patrocinio en todos los ámbitos, y el honorario variable estaba atado al resultado de recuperación, que era el 3% de lo que se recuperó. ¿Sabe cómo son de perversos los que nos atracaron? Realizan campañas internas de distorsión de la realidad, de desinformación y de manipulación, que al conglomerado policial le llaman a cuestionarse por qué hemos pagado tantos millones a los abogados, pero no les hacen reflexionar que viene de un contrato y que además el análisis que hay que hacer es costo-beneficio. ¿Cuánto se recuperó? Pues claro, si recuperamos 368 millones de dólares, obviamente que hay que pagar los servicios profesionales de quienes participaron en ese camino, ¿correcto? Y aparte de ese consorcio nacional, que como digo, ya feneció su temporalidad y que tendríamos que buscar ya un nuevo contrato, tenemos también contratados abogados internacionales, que son otras condiciones. ¿En qué me refiero? Que tienen un honorario fijo también de ellos, que es de 1.140.000 dólares por 2 años, y tienen un honorario variable superior al nacional, porque afuera se manejan otros rubros. Obviamente. Normalmente van entre el 25 al 30%. Nosotros logramos negociar para que el fee de recuperación, es decir, el honorario variable, sea de apenas del 7% de los recursos que ya están ubicados. Y de esos recursos que ni siquiera tenemos idea, solamente sube un punto más, es decir, al 8%. Yo considero que son las mejores condiciones que pudimos obtener. Cuando me preguntan, bueno, ¿y en esto fue necesario que participen o no participen los abogados?
todo es necesario, porque hay que entender, cuando yo agradezco al gobierno nacional las gestiones que han realizado, es en el ámbito de sus competencias, pues en el ámbito político, en el ámbito diplomático, pero usted no va a esperar que, por decirle, la más alta autoridad del Estado se vaya a poner a hacer los escritos judiciales que los tienen que hacer los abogados. Entonces, ahí viene la mala intención, no. A ver, esto o recuperó el gobierno o recuperaron los abogados. Así es. Por favor, entiendan, es el cúmulo de acciones y además lo uno no excluye a lo otro. Todo suma, inclusive la presencia mía aquí en este medio suma, porque nos ven que estamos pendientes, estamos atentos, pero el coronel González no tiene pues la capacidad para reunirse, por ejemplo, con las autoridades norteamericanas. Soy únicamente Renato González, pero es distinto cuando va un presidente de la República, cuando va con la embajadora de Ecuador en Estados Unidos y le dice a las autoridades norteamericanas, esos recursos son del ISPOL. Eso es lo que trato de que la gente comprenda al interior, porque mire que al exterior es mucho más fácil la comprensión, pero como el crimen organizado nos atracó y tiene todavía en su poder 600 millones de dólares, esperan cualquier tema al interior de la administración del ISPOL para cuestionarnos. Y es interesante esto que señaló, coronel, porque más allá de los cuestionamientos que se le puede hacer al gobierno saliente, sí hay que reconocer el respaldo que le han dado a ustedes. Y en algún momento sí veíamos que en alguna visita del presidente Guillermo Lasso a Washington, sobre todo, abordaron puntualmente el tema del ISPOL y el gobierno norteamericano se comprometió a ayudar. O sea, ¿qué garantía hay que continúe este apoyo? Eso ya depende del entrante. Claro, esa ya es voluntad del equipo del señor Daniel Noboa Sin. Yo por eso le decía que estoy expectante, pero optimista. Yo considero y veo que hay buenas intenciones, por ejemplo, en una conformación de gabinete que busca paridad de género, que también se han ido por el lado de la capacitación, de la especialización, gente joven, fresca inclusive, pero entiendo que detrás de esa gente joven hay que hacer uso a algo que no se puede denostar, la experiencia. Por supuesto. Entonces hay que recurrir a asesores de experiencia en administración gubernamental y por eso nuestro llamado es a ese equipo de asesores, a ese equipo de trabajo que ya entiendo han superado las primeras fases iniciales de un vertiginoso relevo presidencial que no es sencillo, un llamado público de que por favor ya se interesen del tema ISPOL, se realicen estas reuniones de coordinación y quiero ser optimista en el sentido de que aspiro y espero que la vara alta que va dejando el gobierno del señor Guillermo Lasso con un 45% efectivo de recuperación, potencialmente un 55%, continúe en ese mismo sendero y ojalá con el gobierno del presidente Noboa podamos recuperar un 60, un 70, 80% del atracado. Es una causa de Estado. Mire que el ex secretario de lucha anticorrupción, Luis Verde Soto, lo ha dicho en varias oportunidades, con la experiencia que él tiene, que los índices de recuperación internacional de recursos sustraídos por la corrupción bordean entre el 5 al 10%. Bueno, hemos demostrado como ecuatorianos, que cuando hay pasión, compromiso de todas las personas, inclusive de las más altas esferas de Estado, pero también del mando institucional, del sector político y de la parte técnica de los equipos de trabajo del ISPOL, ahí están los resultados. 45% recuperado ya. Es más, potencialmente el 55% recuperado. Mire que nos están haciendo contacto de algunas escuelas de negocio, porque normalmente en estos centros de estudio de alto nivel, lo que se realizan es análisis de casos reales. Eso, claro. Y nos están pidiendo ya la posibilidad de tomarle el tema ISPOL como un caso de estudio de eficiencia en tareas de recuperación y de manejo de crisis. Eso, por favor, ecuatorianos, hay que enorgullecernos. Eso es un motivo para decirle al crimen organizado, sí se le puede vencer. Desde luego, coronel, en todo caso, la trama de la ISPOL, y no lo exagero, o sea, amerita un libro porque, en verdad, si uno va estudiando el caso y cómo se va armando esta estructura, es... A ver, no sé si cabe el término, pero es una ingeniería financiera brutal. O sea, quienes lo hicieron, que pueden ser perversos, como lo quieran calificar, pero eran personas que sabían y conocen cómo se manejan este tema financiero y con una cantidad importante que es el fondo de la Policía Nacional. Es que recogiendo una frase que es de conocimiento público y político, eran verdaderas mentes lúcidas. Lo malo es que esas mentes lúcidas no fueran utilizadas para el bien, sino para el mal. Yo coincido.
para nosotros mismos fue difícil entender qué pasó en el ISPOL. Por supuesto. Nos tomó varios meses de estudio, de análisis, de asesoramiento de expertos y de leer documento tras documento, informe tras informe, para comprender esta trama que tampoco se hizo de la noche a la mañana. Les llevó tiempo, pero que era tan milimétrica que en estados financieros el ISPOL estaba saludable. Claro. ¿Y a qué apuntaban? Porque todo esto estaba sincronizado. Sacan la ley reformatoria en el 2016 que le llamaron Ley de Fortalecimiento del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Mire que le ponían esos nombres rimbombantes y muy marketineros, ¿no? Y resulta que en esa ley disponen que las nuevas generaciones de policías bajen su nivel de aporte. Es decir, nosotros, los policías antiguos, y ahora ya todos, a partir de una sentencia de inconstitucionalidad, siempre hemos aportado el 23.10% de aporte personal, wow, que es bastante, más del doble de lo que claro pasa en el IES. Sí, por supuesto. En el IES se aporta elevado, el 9.15. Claro. Pero el Estado también a nosotros nos aporta el 26%. Uh-huh. Entonces resulta que si usted suma del 23.1 más del 26%, estamos hablando de un 49.1% de aporte. Bueno, les convencieron a algunos incautos en servicio activo que se pasen a un nuevo régimen donde bajaban su aporte personal del 23.10 al 11.45. Y le decían, es un ahorro de ustedes individualizados, es de la plata de un bolsillo pasarla al otro. No es así. Uh-huh. Pero por último, en algo tenían razón de que ese dinero igual llegaba a sus manos, ¿no? Lo que no les dijeron, y eso es la maldad, eso es la perversidad con la que actuaron, es que el Estado bajó el aporte del 26 al 9.15. Y claro, le dejaron con un aporte similar al IES. ¿Por qué le digo similar? Porque en el IES el 9.15 aporta el empleado y el 11.45 el Estado. Uh-huh. En el ISPOL le bajaron al 11.45 al individuo y el Estado se ahorró del 26, bajó ahora al 9.15. Increíble. ¿Pero a qué apuntaba esto, estimado Enrique? Que con el paso del tiempo, cada vez sean más policías los que aportan con unos porcentajes similares al IES. Y llegado un año, le digan, fusiónese el ISPA y el ISPOL en el IES, entreguen los estados financieros, como llegábamos con los estados financieros en verde, todo lindo, y este atraco nunca se hubiera descubierto. A eso apuntaba. Y ahora, finalmente, bueno, ya hay responsables, ya están detectados, ¿o hay más protagonistas ahí? Faltan. En el caso del ISPOL nunca se podrá identificar a todos. Yo espero que sea factible a la mayoría. Sin embargo, están procesados tan solo algunos. Mire cómo le voy haciendo la diferencia, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Porque hay que entender que una es la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos como pasaron, y otra es la verdad procesal, aquella que la fiscalía puede presentarlo y demostrarlo ante un juzgado, ante un tribunal. ¿Cuál es el problema? Que usted a veces puede saber que de seguro hubo complicidad, colusión, aquiescencia de las más altas autoridades del Estado para permitir que se le despojen al ISPOL de 950 millones de dólares. El problema es, ¿y cómo lo demuestra? Claro. Entonces, ahí llegamos al caso de que, por decirle, estos 327 millones de dólares que el ISPOL tenía en bonos de deuda interna a nombre del ISPOL y que perdió su titularidad en el propio Banco Central y pasaron a una cuenta del NAS Junco, que era una filial del Citibank. Ese registro se lo realizó de manera manual, pues, en el Banco Central, que lo dirigía el señor Diego Martínez. La pregunta es, ¿el gerente general del Banco Central de esa época, el señor Diego Martínez, no se enteró que el ISPOL perdió 327 millones? ¿El ministro de Defensa de esa época, el señor Patricio Rivera Llanes, no reportó al presidente de la República, ahora prófugo de la justicia ecuatoriana, que ya no hay que pagar unos 327 millones porque el ISPOL parece que ha vendido? El Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, estoy mencionando hasta ahí, y los organismos de control, la Superintendencia de Bancos, claro, que al día a día verifica las inversiones. Claro. ¿Quién era Superintendente de Bancos? El señor Pedro Solines, hoy alcalde de Milagro, y por poco casi llega a dirigir la AME. ¿Y dónde estaba la señora Suad Mansur, que era Superintendente de Compañías, Valores y Seguros? ¿Se dan cuenta que es una trama que involucra a las más altas autoridades, pero que para fiscalía se le imposibilita demostrar que participaron coludidas, pero que sin embargo el sentido común nos dice que bastaba una sola autoridad que hubiera cumplido su trabajo y no pasaba nada? Coronel, a mí me llamó la atención porque en verdad esta, no sé si el término es adecuado, la devolución que hace el Citibank, que es un banco internacional, un banco norteamericano, o sea, si hace un momento usted señaló que este caso del ISPOL puede ser tomado como un ejemplo, como un caso real de recuperación, que un banco norteamericano que tiene presencia internacional, el Citibank, devuelva porque ellos, finalmente la ley les asistió a ustedes para que devuelvan ese recurso,
La verdad que es loable, inimaginable con lo que pasa en este país. Vea, mi querido Enrique, de aquí ya nos van a criticar a los dos. Van a pensar que yo me he confabulado con usted para que me haga esa pregunta. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted resalta es lo que debemos destacar, pues. El Citibank no es cualquier institución financiera. Por favor. El Citibank es de esos bancos internacionales, sí, señor, que tienen un montón de coronel, de usted va a cualquier parte del mundo y se va a encontrar con un banco como este, como el Citibank. Ahora, dígale usted que le devuelvan lo que... ¿Un dólar? No, un dólar. No lo van a hacer nunca. Ese es uno de los hechos que para nosotros, casa adentro, y que para quienes manejan el sistema financiero y que para personas bien intencionadas como usted, merecen todo el reconocimiento. ¿Qué le movió al Citibank Nueva York, que es un banco que tiene no solo un estudio, tiene un consorcio de estudios jurídicos para su defensa, a llegar al momento de doblegarse y decir, ¿saben qué? El Eastbourne tiene la razón, devolvámosle esos 20 millones de dólares. A mí me llamó la atención. Entonces, es que es el cúmulo de gestiones. Cuando ellos nos ven unidos a la interna, pero además respaldados por el gobierno saliente, yo creo que ellos hacen el análisis costo-beneficio y llegan a la conclusión de que tarde o temprano vamos a tener mayores problemas, así que mejor devolvamos los 20 millones de dólares. Y llega la transferencia, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, agradecer, pero muy claro, no es que con esos 20 millones de dólares ya nos olvidamos del Citibank, no, no, no. Yo fui muy frontal en varias reuniones que tuvimos con el equipo del Citibank, que vinieron inclusive al Ecuador, que participaron en varias reuniones donde nos respaldaron los más altos funcionarios del Estado. No puedo dar detalles porque hay temas que quedan para la historia, para ese libro que algún rato ojalá se escriba, pero que en este momento no es oportuno contarlo, pero que sí deben saber que recibimos el respaldo y que nos vieron tan unidos al momento que le dijimos al Citibank. Entonces, señores, esto es hasta aquí y nos vemos en las Cortes Norteamericanas. Cuando vieron esa determinación de parte nuestra, pero respaldados por un gobierno atrás, yo creo que ahí hicieron el análisis y dijeron, por lo menos imagino, de entrada, claro, vamos devolviendo los 20 millones. Todavía nos falta hablar de la indemnización, así que espérennos. Señores, Mr. Citibank, come on here. Gracias al coronel Renato González. Siempre un gusto hablar con usted, de coronela. Muchas gracias. Bienvenido siempre. El placer es mío, la verdad que es un estudio muy, muy acogedor y les agradezco a ustedes la gentileza y la cortesía con la que siempre me tratan. Y un saludo también a la niña Wendy, que es quien nos coordina para que vengamos por acá. Esa es la, bueno, ahí nomás me queda. Bueno, vamos a la pausa, volvemos enseguida. No, seguimos, allá. ¿Está todavía el ingeniero Jaime Velázquez? Aquí estoy, señor Enrique. A ver, ingeniero, ahora que está el coronel, por favor, den, el coronel me dijo a mí, oiga, Enrique, y su marcador, yo ya le di, ahora dele usted el marcador al coronel, para el marcador, partido. No puedo adelantarlo, lo que sí es cierto es que esperamos que gane, ahora vamos a ver si podemos ganar.